Hola, buenas tardes. Esta es la parte 3 de la clase 3, es la clase 3.3, donde vamos a platicar y los voy a introducir un poco a lo que son los arreglos, las listas y los rangos, ¿sí? ¿Por qué tengo que introducirlos ahorita a lo que son las listas, arreglos y los rangos? ¿Por qué no seguimos hablando de ciclos y estructuras de control? Pues porque el siguiente ciclo o la siguiente estructura de control que vamos a ver son las estructuras for, ¿sí? Y para hablar de estructuras for, tengo que enseñarles qué es una lista o qué es un ciclo, porque, perdón, una lista o un arreglo, porque los ciclos for utilizan arreglos, ¿sí? Entonces, bueno, ya habíamos platicado en la clase 1, de hecho, en la clase 1.1, vimos que los arreglos eran una sucesión finita de objetos del mismo tipo, ¿sí? Entonces, para definir un arreglo en Julia, vamos a utilizar la siguiente sintaxis, ¿sí? Vamos a decir arreglo es igual a corchetes, objeto 1, objeto 2, objeto 3, y empezamos a contar las posiciones desde 1, ¿sí? O sea, arreglo 1 va a ser, arreglo corchetes 1 va a ser el objeto 1, ¿sí? Arreglo corchetes 2 va a ser el objeto 2. Entonces, así definimos arreglos, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo el código que corresponde a los ejemplos de eso, ¿sí? Voy a definir aquí en la línea 1 un arreglo que se llame arreglo 1 y que sea el arreglo que tiene el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces, después voy a pedirle que me imprima quién es el arreglo 1, el tipo del arreglo 1, y después que me imprima quién es esta cosa de arreglo 1, corchetes 1. ¿No? Vamos a correrlo. Vamos a fijarnos nada más en esa parte por el momento. Entonces, vean. Lo primero que me imprime esto es array int 64, 1. Y 1, ¿no? Entonces, esto de array int 64 1 es el tipo que es el tipo de, que representa en Julia a este objeto que se llama arreglo 1, ¿sí? Entonces, el arreglo 1 es un objeto de tipo array, ¿no? Luego, el arreglo 1 en la entrada 1, si le pido que me lo imprima, es el 1, ¿sí? Es el número 1. Entonces, bueno. Así es como podemos ir accediendo a los arreglos, justo con esta sintaxis. Corchetes 1, me regresa el primer elemento, ¿no? ¿Qué pasa si ahora le pido, por ejemplo, el tercer elemento? Me imprime el 3, ¿sí? Que es el tercer elemento de este arreglo. Entonces, con esos corchetes, con esta notación entre paréntesis cuadrados, perdón, no son corchetes, vamos accediendo a los elementos de un arreglo, ¿no? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, si yo le digo arreglo 2, que sea ahora el 2.3, el 4.0, el 4.4 y estos otros dos números, noten que todos por tener punto decimal son números flotantes, ¿sí? Son números reales, son números flotantes, como se representan en la computadora. Entonces, si ahora yo tengo este arreglo y le pregunto cuál es su tipo y cuál es el segundo elemento, pues ¿qué va a pasar? Obviamente su tipo va a ser ahora un arreglo, pero de flotantes. Se me dice que es un array, pero de floats, porque todos los elementos de aquí son flotantes. Y me dice además que el segundo elemento es esto que está acá, el 4.0. ¿Sí? Entonces, una pregunta importante sería como, bueno, ¿cómo puedo acceder, por ejemplo, al último elemento de un arreglo? ¿Sí? Pues si yo pongo arreglo 2 y ahora en lugar de poner un número, pongo la palabra end. La palabra end me permite acceder al último elemento del arreglo, ¿sí? Entonces, si le pido que me imprima el elemento arreglo 2 end, ¿cuál me voy a imprimir? Pues el último de arreglo, que es 8.57. Y bueno, ahí están todas las cosas que puedo sacar yo de los arreglos. Entonces, esto solamente corresponde a lo que son los arreglos, ¿sí? Ahora habría que ver qué es lo que son los otros objetos, las otras colecciones, pero de objetos de distinto tipo, que son las listas, ¿sí? Entonces, las listas yo se las había definido como una sucesión de objetos del mismo tipo, perdón, las listas son sucesiones finitas de objetos de distinto tipo, ¿sí? Aquí está mal, esto es distinto, pero es distinto tipo. Se definen exactamente igual que un arreglo. O sea, si yo hago aquí lista 1 igual a paréntesis cuadrados 1, luego el string aldo, luego el booleano false y luego el 9.8, esto es una lista, ¿sí? Si le pido que me imprima cuál es el tipo de la lista, vamos a correr todo esto.
Me dice que es un array de any, ¿sí? Este es el tipo de las listas. Son arrays, pero que ya no sabemos que tengan un tipo en concreto. Tienen any tipo, cualquier tipo dentro de ellas, ¿no? Si le pido que me imprima el segundo elemento de lista, me va a imprimir el string aldo, que es lo segundo que hay en la lista. Y si le pido que me imprima el último elemento de lista, es el 9.87, ¿no? Entonces, las listas son las opciones objeto finitas del distinto tipo y se definen igual con array, de esta forma. Por último, los otros objetos de los que quiero platicar hoy un poquito es de algo que se llaman los rangos, ¿sí? Entonces, los rangos son una cosa muy sofisticada que solo existe en Julia y en algunos otros lenguajes modernos, ¿sí? ¿Qué es un rango? Bueno, un rango es un intervalo de números definido por tres valores, ¿sí? El menor valor posible, o más bien, en lugar de el menor valor posible, el valor inicial, el valor final y la separación entre cada elemento, ¿sí? Entonces, la sintaxis de un rango, la sintaxis, si quieren, para definir un rango, es esta, ¿sí? Los rangos se definen como el elemento inicial, dos puntos, la separación, dos puntos, el elemento final. Entonces, antes de que me vaya acá, voy a enseñárselas aquí. Voy a hacer rango 1, que es igual al que va desde el 1 hasta el 2, el 1 hasta el 9, por ejemplo, en pasos de 2, ¿no? Entonces, 1 es el elemento del que parto, 2 es el elemento al que quiero llegar, y 9 es el elemento final, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo corro esta línea? Julia me lo reconoce, ¿sí? Le puedo preguntar cuál es el tipo de rango 1. Y me va a decir que es un step range, ¿no? Que es, quién sabe qué sea lo que eso significa. Y si le pido que me imprima el rango 1, me imprime esta cosa, ¿sí? No me muestra los objetos dentro del rango, ¿sí? Sin embargo, si yo le pido que me imprima collect de rango 1, entonces collect me permite ver los elementos dentro del rango. Si yo le pido que me imprima collect rango 1, ahora sí me imprime todo lo que hay dentro de este objeto, ¿sí? ¿Qué hay dentro de este objeto? Pues si vamos del 1 hasta el 9 en pasos de 2, pues vamos desde el, tenemos el 1, luego vamos al 3, luego vamos al 5 y luego vamos al 8, ¿sí? Perdón, 5, 7 y luego vamos al 9. Entonces, eso es todo lo que representa este objeto, ¿sí? Podemos ver que aquí abajo hay ejemplos más complicados, ¿sí? Por ejemplo, el rango 1 va a ser todos los que van de 1 hasta 10 en pasos de 1. El rango 2 son todos los que van de 1 hasta 2 hasta 10 en pasos de 1.2. Y aquí el rango 3 nada más es todos los que van de 3.3 a 5.5. Aquí nada más hay dos elementos, no hay inicial y un final, ¿sí? Entonces, en este caso no especificamos la separación. Pero si no especificamos la separación, se asume que la separación es 1, ¿sí? Entonces, a la hora de que imprima estos tres rangos con la función collect, para ver quiénes son, pues miren qué me aparece. El primero, si vamos de 1 a 10 en pasos de 1, es obvio quién es. Es el 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el 10, ¿no? Luego, el rango 2, si vamos en pasos de 1.2 desde 1 hasta 10, es el 1.0, luego el 2.2, el 3.4, hasta que llegamos al 8.2, luego el 9.4. Y luego yo quisiera que el siguiente tuviera una separación de 1.2, pero ese sería el 10.6, ¿sí? Y ya no puede ser el 10.6 porque es más grande que este 10, ¿sí? Entonces por eso el rango para en 9.4. Después el rango que va de 3.3 a 5.3 sin especificarle el paso va en pasos de 1. Entonces el rango que va 3.3, 4.3, 5.3, ¿sí? Y tan tan, se acabó. Entonces,
Ya vimos que un rango es esta cosa abstracta que se representa así, ¿sí? Ahora viene una pregunta que quizás le esté rascando ahorita la cabeza. ¿Un rango es igual que un arreglo? ¿O cuál es la diferencia entre un rango y un arreglo, ¿no? Entonces, bueno, de manera corta, pues no, un rango no es igual que un arreglo, ¿no? Lo pueden pensar porque se lo estoy enseñando de forma separada. Y eso tiene que ver que un arreglo tiene n elementos, ¿no? Un arreglo tiene una cantidad finita de elementos, las que sea, pero tiene una cantidad de elementos, ¿no? Entonces tiene una cantidad n de elementos y nosotros en la memoria física de la computadora lo tenemos que representar con esos n elementos distintos, ¿sí? O sea, un arreglo en la memoria se representa explícitamente con cada uno de esos elementos, ¿sí? Vamos a seguir agregarlo aquí. Cada elemento se representa de manera explícita en la memoria, ¿sí? Por otro lado, un rango se representa en la memoria con solo tres objetos, ¿sí? Se representa solamente con el valor inicial, con la separación y el límite superior. Se representan todos esos elementos. Se representan implícitamente. ¿Sí? O sea, un rango puede tener muchos elementos, pero solo se representa en la memoria con tres cosas: con el inicial, la separación y el final. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que se ahorra mucha memoria y sus elementos se representan implícitamente. ¿Sí? Lo que permite ahorrar mucha memoria. ¿Sí? No importa si a la hora de que yo haga collect ya los muestro explícitamente o lo que sea, ¿sí? A la hora de expresarlos y guardarlos en memoria, esto es mucho más eficiente que darle explícitamente todos los elementos, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya lo había puesto acá abajo, una disculpa. Entonces, esto ahorra mucha memoria y nos permite escribir mucho más rápidamente una regla, ¿no? Entonces, aquí lleve otro ejemplo de cómo podemos hacer collect directamente desde todos los elementos desde el 1 hasta el 8, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imprimirlo solamente con del 1 hasta el 8 no da mucha información, ¿sí? O sea, lo que conviene es utilizar la función collect, que lo que hace realmente es convierte un rango en un arreglo explícito, ¿sí? Convierte un rango en un arreglo explícito. Que es lo que habíamos visto aquí, y vean cómo sus tipos son distintos, ¿sí? El tipo el rango de que va desde 1 hasta 8 es un unit range, ¿sí? Y el tipo de algo que va del tipo de collect del rango de 1 hasta 8 es un array int 64, ¿sí? No son del mismo tipo. Y algo importante que pueden ustedes notar es que también puedo tener collects de pasos, también puedo tener rangos de pasos negativos, ¿sí? El paso de un rango también puede ser negativo. Entonces, si yo hago, por ejemplo, println de collect que va desde 0 hasta menos 3 en pasos de 0.1, pues va a ir siendo todo este objeto. ¿Sí? Y bueno, esta clase es sobre listas o sobre todo esto. Ya hasta aquí llegó. Esto es todo lo que yo les quería enseñar sobre rangos, listas y arreglos. Vamos a trabajar mucho con rangos y arreglos todo el semestre. Entonces, si ahorita no les quedó completamente claro todo, no se preocupen. Hay que irnos, nos vamos a ir familiarizando. Y bueno, entonces esta clase o este video solo tiene un único ejercicio, que es que encuentren los rangos que representan a los siguientes conjuntos y luego utilicen la función. O sea, aquí hay tres conjuntos de números que tienen que representar mediante un rango. Y luego utilicen la función collect para crear arreglos que contengan a dichos conjuntos explícitamente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí quiero que noten que este conjunto de acá, todos los números de aquí tienen más decimales. Si quieren, vamos a ser explícitos en ese sentido. Déjenme ponerle. Todos estos tienen mucho más decimales, ¿sí? Entonces, si quieren, aquí vamos a hacer.
O más bien, en lugar de poner más decimales, sea, tienen, se vuelve periódico en el 3, ¿sí? Este igual, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, quiero que para todos estos rangos me encuentren cómo se representan, ¿sí? Y ya, ese es el único ejercicio de este notebook. Entonces, bueno, con este notebook y con este video cerramos la clase 3 y lo que sigue son los ciclos for y otras cosas que vamos a ver en la clase 4, ¿sí? Por el momento solo quiero que se queden con esto de lo que son los arreglos, las listas y los rangos, cómo definirlos en Julia y cómo acceder a esos elementos. Muchas gracias, cuídense mucho y después estamos en contacto. Hasta luego.